ocasión, la actriz Marjorie de Sousa ha declarado que la maternidad le dio un nuevo sentido a su vida. Ella además afirmó que ser mamá soltera no es una tarea fácil y que aunque se desvive por su hijo Matías, ella es una madre muy dedicada y cariñosa. Sin embargo, últimamente las malas lenguas aseguran que Marjorie de Sousa y su novio Vicente Uribe le hacen cosas muy, muy feas al pequeño Matías. En enero del 2017, Marjorie de Sousa se convertía en mamá por primera vez. 3 meses después del nacimiento de Matías, esta pareja se separó. Para mayo de aquel año, se dieron a conocer las peticiones económicas que Marjorie le solicitó a Julián para cubrir la manutención. Estas ascendían a $10,000 mensuales. Marjorie quería que Julián cubriera gastos de juguetes, médicos, niñera, seguro médico, además de un plan de ahorro para la universidad, para los estudios de Matías. Desde ese momento, ambos actores han tenido un escándalo mediático por la custodia, manutención y régimen de visitas al pequeño. Sin embargo, todo esto terminó en octubre del año pasado, cuando se supo que Julián Gil había perdido la patria potestad de Matías. Esto quiere decir que el actor únicamente puede ver a su hijo si Marjorie de Sousa así lo quiere. Desde agosto del 2019, Matías no ha vuelto a ver a su papá, pero según lo que dicen fuentes cercanas a Marjorie, la actriz y su nuevo novio Vicente Uribe no dejan de llenarle la cabeza al niño con puras cosas que no son ciertas acerca de su papá. Supuestamente, entre otras cosas, le han dicho que Julián es quien no lo quiere ver, que lo abandonó, que quiere anular su paternidad y que hasta le quiere quitar el apellido, pues según esto, no lo quiere. También dijeron que la actriz le dijo a Matías que Julián se portaba muy, muy mal con ella cuando estaba embarazada, que prácticamente se tuvo que ir corriendo de su lado, o las cosas se iban a poner muy mal. Se informó también que la famosa insiste en que su hijo le diga papá a Vicente Uribe. Matías está chiquito y por supuesto se confunde. Aún así, aparentemente él comenzó a hacerlo porque está convencido de que su papá no lo quiere. Y a ver, otra cosa. Vicente Uribe es multimillonario. Él está comprando el amor de Matías con juguetes carísimos de París. Y como Matías está chiquito, pues claro que lo puede lograr. Estas fuentes cercanas también dijeron que Marjorie bloqueó por completo el número del padre de Matías, así como también los números de su hermana y los hijos que tuvo en relaciones anteriores. Julián Gil, por su parte, todavía tiene la esperanza de que Matías, cuando sea grande, pueda tener una buena relación con él. Esto en cuanto Marjorie deje de meterse en su relación padre e hijo. Por ahora solo queda esperar a que Matías sea grande y que vea en redes sociales todo lo que ha hecho Julián Gil por él, que vea cuál es la realidad de las cosas y que él tome la decisión de si quiere o no tener una relación con su padre biológico Julián Gil. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.